Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Manuel, Julián, Mati, Nico otra vez, Nico Multibrun, Leandro. Buenas, ¿cómo andan? Franco, ahí está. Bueno, día 1000 de la cuarentena. Por lo menos día con sol hoy, un poco de calor, no como ayer, que estuvo horrible. Bueno, la idea de hoy es repasar la guía de pilas con funciones. Vamos a tratar de hacer todos los ejercicios, o la mayoría, así les queda una referencia de cómo es la resolución, así la próxima clase avanzamos un poco más con otro tema, ¿sí? Ya que estamos, y para arrancar y esperar a ver si se suma alguien más, voy a programar la próxima reunión, ¿bien? Schedule, hoy es martes, entonces la próxima sería el jueves 16 a las 14 horas, ¿bien? Ahí. Prueba uno. Sí, no. Debería cerrar. Ahí les paso el link. Les paso el link también de la guía, así vamos mirando. Hola, Eliana. Hola Mateo, muy bien, aquí, ahí, por ahí. Bien, ahí les dejo el link para la próxima clase, el jueves 16 a las 14 horas, ¿sí? Recuerda que los jueves tenemos a la tarde. Hola Eliana, Mateo, Joaquín, Cristian, Alexander, que estaba ahí en el chat anterior. ¿El material sobre arreglos lo suben estos días al campus? Sí, vamos a coordinar con el resto de las materias, a ver hasta cuándo avanzan. Así lo subimos todos juntos. De hecho, ahora la guía de pilas no está subida porque nosotros vamos un poquito adelantados todavía, pero igual vamos a ver la resolución ahora en clase, ¿sí? ¿Cómo vienen con ese tema? ¿Pudieron hacer algún ejercicio? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Alguien? Bueno. Yo me traje algunos, costó pero se pudo. Ok, bueno. Ahora vamos a revisar. Lo que pasa es que son muchos temas nuevos.
que tiene que ver con las pilas, después las funciones y estamos al tema de los punteros, ¿sí? ¿Se acuerdan del último tema que habíamos visto, que era el pasaje por valor y por referencia? Cuando le pasamos algo que no sea un puntero, estamos creando una copia de la variable dentro de la función y la función la pensamos como un subprograma que tiene su propio espacio reservado. Entonces todo lo que pasa dentro de la función, a menos que no se retorne, no existe, ¿sí? Y cuando le pasamos un puntero, o sea una dirección de memoria, desde el main con el ampersand y recibimos un asterisco, le estamos pasando una referencia a esa variable. Entonces, cuando modificamos la variable en la función, la variable del main o de la función que lo invocó se ve modificada, ¿sí? Pasaje por valor y por referencia. El operador ampersand para obtener la dirección de memoria de una variable y el puntero es una variable que puede alojar esa dirección de memoria, ¿sí? Es una variable especial. Ya habíamos visto los punteros, el intercambio y todo eso, ¿sí? Las funciones recordamos que tienen un nombre, un retorno, que puede ser void, y una lista de parámetros de 0 a n. Y hasta ahí estamos bien con el repaso. Con la práctica vamos a darnos cuenta si cómo se utilizan realmente y cuál es su utilidad, si es que tiene alguna. Y más que nada es para saber cómo se maneja el sistema operativo, cómo se manejan los lenguajes de programación. Y si en algún momento necesitamos un retorno, ¿sí? Podemos ahorrarlo con los parámetros de entrada y usar el retorno para lo que necesitemos, ¿sí? Por ejemplo, la función desapilar de la pila trabaja con puntero, ¿por qué? Porque el retorno es el entero, ¿sí? Es el tope que ya no va a estar más. Pero a su vez la pila tiene que ser modificada desde el interior de la función, porque no puedo retornar la pila por un lado y por otro lado el elemento que estoy extrayendo, ¿sí? el viejo tope. Entonces, ¿qué retorno? ¿La pila o el entero? Como las funciones no están preparadas para retornar dos cosas, digo, bueno, yo te retorno el entero y me mandas la pila por puntero, entonces la modificación que yo haga dentro de la función y de la función de desapilar va a quedar modificada. Lo mismo pasa con el ER. El ER nosotros le pasamos una pila y básicamente la pila queda modificada dentro de la función. Bueno, es porque le estamos mandando un puntero, ¿sí? El resto de las funciones no necesitan punteros, ¿sí? Por ejemplo, el tope no hace falta porque no estamos modificando el contenido, ¿sí? La función mostrar tampoco. Pero para hacer una guía, o sea, un TDA de pilas, una librería íntegra, todas las funciones reciben punteros, ¿sí? Para no acordarse cuál sí y cuál no, ¿ok? Como que el desapilar y el leer la necesita, bueno, el resto ya fue. Pongámosle puntero hasta la sopa. Bueno, yo tengo la guía por acá. No, la tengo hablando por acá. Los datos así los establecidos. Bueno, voy a compartir pantalla. Esto está por acá. Bien. JavaScript upload. Ok. Sí, estamos bien. Bueno, esto lo cerramos. Esto lo dejamos por acá. Esto lo tenemos que cerrar. Esto también. Bien. Y ahora está el chat. Bueno. La primera función nos dice hacer una función, justamente, que permite ingresar varios valores a una pila, tantos como quiera el usuario. Bien. Como nota, dice, todas las funciones pedidas deben recibir por parámetro las pilas cargadas con los datos. No se debe usar la función leer dentro de la función. ¿Cuál es la idea? Que nosotros cargamos la pila una sola vez y después se le enviemos
cargada el resto de las funciones, ¿sí? O de última llamemos a esa función cargar para limpiar los valores y ya está. Bueno. Cuando hacíamos los ejercicios de funciones, ¿qué era la recomendación? Hacer el prototipado antes del main y las funciones después del main. O sea, lo que sería el cuerpo de las funciones irían debajo. Entonces nosotros leemos el prototipo y decimos, ah, mira, usa estas funciones. El main se encarga de invocarlas únicamente. Y después si necesitamos leer el cuerpo de alguna función en especial, vamos y lo leemos. Pero no tenemos que leer todo el choclo de funciones primero y después recibir el main. Porque quizás no nos interesa todas las funciones. Y esa es una práctica de la programación. Bueno, como práctica también hacemos comentarios sobre las funciones que vamos a realizar. ¿Bien? Ahí. Así sabemos todo el momento que estamos haciendo. Bueno, esto lo podemos resolver con una pila como retorno, ¿sí? O podemos pasarle un puntero a una pila. Esto, si lo quieren trabajar ya con punteros, mejor, porque ya van a entrar en calor para el resto de los temas. Y si quieren trabajar con retorno, a menos que necesiten el retorno para algo especial, pueden retornar la pila, ¿sí? Esto hay varias maneras de hacerlo. Yo voy a tratar de trabajar con punteros, que es, digamos, la opción más difícil, así ya les queda, porque la otra es return pila. Vamos a hacer una función void, cargar pila, ¿sí? Y va a recibir un puntero a una pila, ¿ok? ¿Sí? Así la modificación dentro de P va a quedar modificada. Hacemos nuestra variable de control para seguir. Desea seguir. S barra L. Hacemos el F flush. FPI. Y el scanf. Porcentaje de A person. Muy bien, hasta ahí tenemos nuestro ciclo y decimos, mientras mander sea igual a S, repetimos todo. ¿Y qué vamos a hacer dentro de la función? Leer. ¿Y qué le vamos a pasar? A ver, quiero ver el chat. ¿Qué le vamos a pasar a la función? ¿Cómo va a ser exactamente la línea de esa de leer? A ver. Leer, ¿y cómo le vamos a pasar el parámetro de la pila? Hay varias opciones. P es igual a cargar pila origen. Esta línea, la de leer, ¿cómo la vamos a invocar? No, no hay problema, no, es temprano. Antes de las 9 está todo parado. ¿Cómo le vamos a mandar el para leer P? Muy bien. Muy bien, leer P. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros tenemos una pila acá, pila P, ¿sí? El init pila, toda esta cosita. El leer lo hacíamos así. ¿Sí? Esto es lo que veníamos haciendo. Ahora, ¿por qué dentro de la función cargar pila no le ponemos el ampersand? Porque como P es un puntero, ¿sí? Y lo que está esperando la función es una dirección de memoria, decimos, un puntero es una variable que logra una dirección de memoria. Entonces la dirección de memoria ya la tengo. Entonces no hace falta enviarle ampersand P, ¿sí? Porque P ya es una dirección de memoria. Y como la función está esperando una dirección de memoria, ¿sí? No tenemos que hacer una conversión. ¿Bien?
Esto es lo que veíamos haciendo en el main. Upper-sampe. Pero ahora, como ya recibimos un puntero, ya recibimos una dirección de memoria, no hace falta hacer la conversión. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En el main, declaramos la pila, la inicializamos y hacemos cargar pila a person P, ¿sí? La dirección de memoria de la pila, ¿sí? La referencia. Entonces no hace falta retorno. Supuestamente, si yo llamo a mostrar P, va a quedar modificado. Esto lo voy a prototipar. Así queda prolijito. Y vamos a ver si esto de alguna manera funciona. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que es? Punto y coma. Bien, ingreso un valor 1, S, 2, S, 3, N. Mientras sea igual, igual. N. Igual a este. Char. No, observador también. Pusiste. Mira. Ahí está. Perdón. Es la costumbre. Gracias. 1, 2, 3. Ahí está. Quedó la pila modificada. Este es uno de los problemas que tiene C, que hay que estar muy en los detalles, porque decir, sí, bueno, me dejo ingresar un carácter en una valla de carácter, pero a su vez me lo deja printear como entero. Esto en otro tipo de lenguajes es más estructurado, menos inflexible. Entonces, sí, bueno, si ingresaste un número, es un número. Cualquier otra cosa se rompe. Y las variables no pueden alojar otra cosa que no sea lo del tipo. Y este es un problema de C. Entonces vemos como la pila acá quedó modificada, ¿sí? Por más que dentro de la función, ¿sí?, no haya el retorno, ¿sí?, no haya una asignación o lo que sea. ¿Sí? Esta sería la forma de realizar los ejercicios, digamos. Bueno, hacer una función que pase todos los elementos de una pila a la otra. Okay. Bueno, bien. Pasar pila, voy a editar una pila origen y una pila destino. Mientras tenga algo en origen, apilo en destino. El desapilar de origen. ¿Sí? Esto, si lo hacemos a conciencia, nos va a salir. Ahora, si empezamos a copiar y pegar y sacar los uppercase, ¿sí?, para que quede prolijo, nos va a confundir bastante. Porque algunas veces vamos a tener pilas locales, ¿sí?, y las pilas locales sí van a necesitar el uppercase. Bien. Otra pila por acá y acá. Pasar pila origen a person P, destino a person otra pila. Bien, entonces cuando mostramos otra pila, debería haber quedado pasada. Prototipado, prolijito. Y avanzamos.
cualquier. Bien. La pila original y después la pila otra. Obviamente cuando pasamos de a la otra pila queda de manera invertida, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos para hacer? Hacer una función que pase todos los elementos de una pila, pero conservando el orden. Bien, ahí es el doble pasaje, ¿sí? Para que quede ordenada. Hacer una función que encuentre el menor de una pila y lo retorne. La misma debe eliminar el dato de esa pila. Bueno, acá tenemos un buen ejemplo de cuando usamos o no punteros, ¿bien? Porque si buscamos el menor y lo tenemos que eliminar, la pila tiene que ser pasada por referencia. Ahora, también tenemos que retornar el menor de los elementos, ¿sí? Entonces, o retornamos la pila o retornamos el menor. Entonces, esto es tan buen, es un buen ejemplo para el por qué usamos punteros, ¿sí? Para ahorrarnos el retorno con el menor y que la pila quede modificada. Entonces vamos a poner 4, buscar. Y eliminar el menor de una. Ustedes chicos, cualquier cosa me van avisando, si no me dejen avanzar, si queda un tema en el tintero, ¿sí? Así reforzamos los conceptos, ¿sí? Hoy tenía la clase de SPD, después, más tarde. Bueno, nosotros recibimos la pila de. ¿Cuál es el primer paso para la búsqueda de un menor, tanto en un arreglo como en una pila? ¿Cuál es la primera sentencia, digamos, o el primer estamento que tenemos que hacer? Declarar forzosamente el primer menor. Ok, muy bien, Joaquín, forzosamente, pobre la pila. Ok, entonces decimos que el primer elemento es el menor, para que después las comparaciones subsiguientes sean de ese elemento con el resto de la pila. Nunca asumimos que hay un menor, como decir, bueno, el menor es 99 para que cualquier cosa sea menor. No, decimos que el primer elemento es el menor, así la comparación está dentro de lo que ingresó el usuario, ¿sí? Entonces decimos, apilo en una variable menor, que ahora voy a declarar, el desapilar de P. ¿Sí? Ahí, si dejas el ampersand, ¿te estorba en algo? ¿Dónde, Nico? ¿Dónde dejo el ampersand? Indícamelos el número de líneas, si lo ves, o la función. En la función es donde no lo necesitas. Sí estorba, porque en realidad si yo, por ejemplo, les paso un ampersand acá, ¿sí? Le estoy pasando la dirección de memoria del puntero. ¿Sí? La dirección de memoria de un puntero. Lo cual conceptualmente está mal. Yo lo que necesito es la dirección de memoria donde está siendo apuntado. No la dirección de memoria de esa variable. Entonces sí influye cuando lo dejo o no lo dejo. ¿Sí? Como origen ya es un puntero y la pila vacía necesita una dirección de memoria, o sea un puntero, no hay conversión de datos. Ahora, si nosotros nos venimos acá, init pila, mostrar, necesitan un puntero. Y como P no es un puntero, sino es una pila, ahí tengo que hacer la conversión con el ampersand, ¿sí? Yo tengo que ajustar el parámetro actual, ¿sí? El parámetro actual, el parámetro de invocación al parámetro formal. Si el parámetro formal me está pidiendo un puntero, o sea, una dirección de memoria, en el parámetro actual le tengo que mandar una dirección de memoria. ¿Y con qué operador trabajamos? Con el ampersand. Ahora, cuando la función me está pidiendo una dirección de memoria, como desapilar, y yo ya tengo una dirección de memoria, no hay una conversión de datos.
Si yo le paso a un apersand, le estoy pasando la dirección de memoria de ese puntero, porque un puntero a su vez es una variable con su propia dirección. Entonces, ahí es como que estaremos mezclando las cosas. Bueno, acá tengo, vamos a declarar la pila menor, que sería una variable local, ¿sí? La tenemos que inicializar. Menor, bien. Y ahí sí, con menor usamos el ampersand y con P no lo usamos. Acá ya tenemos el primer menor. Bueno, vamos a recorrer la pila P. Recorremos la pila P y ¿qué vamos a comparar cuando estamos recorriendo la pila P? ¿Qué dos elementos? A ver, ¿qué dos elementos voy a comparar en el igual? ¿No deberías poner el menor en general o sí debe ser específico? A ver. ¿No puedes poner el menor en general o sí debe ser específico? ¿Cómo el menor en general? Tope de P y tope de menor. Muy bien, los topes. No entiendo quién es general. O sea, el insero lo vamos a darle un puntero. Ah, en el main, mandarle el menor, la pila menor. Lo que pasa es que menor va a ser, menor es una variable interna de la función, es como una variable auxiliar, no va a ser información que reciba por afuera de la función o va a ser un retorno. El retorno va a ser el menor de los elementos, ¿sí? Y sacarlo de la pila. Entonces menor o las pilas que usemos adentro son variables auxiliares. No debería mandarle 500 pilas a la función porque lo único que necesita para trabajar es la pila con los elementos. Después, cómo lo resolvamos adentro, con o sin pilas, o la cantidad de pilas, depende del programador. Pero la única información que viene por afuera es la pila con los datos, que es lo que no conoce el cuerpo este. Y el retorno es el menor. Después todo lo que hagamos adentro es problema de la función. ¿Sí? No más, si... En este sí está bien, porque esta tiene los datos y esta va a ser la salida. ¿Sí? En esta recibe el puntero, ¿sí? Para que quede modificado, o sea, es información de afuera, pero no le voy a mandar todas las pilas auxiliares que necesito porque son pilas locales a la función. No, no entra información ni sale, solamente son de ayuda. Bueno, voy a comparar entonces el tope de menor con el tope de A. Ahora, si el tope de menor es mayor al tope de P, significa que el tope de menor me mintió. Entonces, si me mintió, lo voy a sacar. Voy a meter en otra pila. Bien. Y voy a pilar el menor. Ok. Voy a pilar el menor. Ese nuevo elemento. ¿Sí? Desapilar DP. Ok. Digo, no es hasta menor. Entonces, esto se va
Bien, y me quedo con el nodo menor. Ahora, si no pasa nada raro, voy a desapilar. Voy a apilar el auxiliar, ¿sí? El desapilar de P. ¿Para qué? Para romper el ciclo de while, ¿sí? O lo rompo por acá, o lo rompo por acá. Si en algún momento la pila va a quedar vacía. En menor me va a quedar un solo elemento, ¿sí? Que va a ser justamente el menor de todos. ¿Bien? Una vez que termino la función, necesito pasar en escribir, perdón, dos instrucciones más. ¿Sí? Yo les voy a dar la más fácil, ¿bien? Que va a ser return del tope de menor. ¿Bien? Porque necesito retornar el menor de todos los elementos. Pero ¿cómo me va a quedar la pila cuando termine el ejercicio? La pila P, ¿cómo me va a quedar? Vacía, ok, muy bien. Pero la función decía que tengo que eliminar solamente el menor. El resto de los elementos me quedaría intactos. Entonces, ¿qué sentencia o sentencia debería incluir entre el while, o sea, cuando termine el while, porque yo encuentro el menor, y antes que se vaya la función? ¿Qué iría acá? A ver. ¿Qué se imagina? Ahí Joaquín dijo que la pila P queda vacía, pero yo solamente necesitaba eliminar el menor. Y el menor ya está en otra pila, está en la pila menor. ¿Y ahora qué es lo que debería hacer ahí antes de irme la función? Bien, bueno, ahí mientras la declaro. A ver, Nico, el otro, Eliana, Mateo, pasar los datos de out a P. Ok, ¿y cómo lo harías, Nico, ya que has arrojado la piedra? ¿Cómo pasarían los datos de auxiliar a P? El resto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pasar los dos. Ah, bien. Mientras pila vacía, con un while. Apilar P, desapilar auxiliar. Bien. A ver, algunas respuestas más. Hoy que somos poquitos. Hay un Pablo, Alexander, Cristian, a ver. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pasar los datos de auxiliar a de auxiliar a P. Muchos están diciendo con el while, bien. Pero hay alguna respuesta más, a ver, antes que yo les dé cuál es la correcta. Chan, chan, chan. Bueno. A ver qué les parece esta solución. Mejor. ¿Qué hicimos antes? Una función que pase de una pila llamada origen a otra destino. Entonces, yo necesitaba pasar de auxiliar a P. Bien, entonces, directamente invoqué la función. La respuesta estaba bien, la de todos ustedes. Bien, está toda perfecta, pero una mejor respuesta es decir, no, llamar la función que acabas de hacer, que es de pasar los elementos de una pila a otra pila. Claro, no es una función nueva.
Si no es una función, ¿qué está hecho? Bien. Bueno, ¿qué hicimos, Joaquín? A ver, vos me habías dicho, vos habías empezaste todo. Vos dijiste que P quedaba vacía después de esta función y todos los elementos estaban en auxiliar, menos el menor que estaba en la pila menor. Ahora, el ejercicio dice que no hay que, no, la pila no tiene que quedar vacía, sino solamente con ese elemento menos. Bien. Entonces, yo preguntaba cómo podíamos pasar todo lo que había quedado en auxiliar, ¿sí?, de vuelta hacia P. Todos me dijeron, pasarlo con un while, ok. Nosotros el while ya lo teníamos hecho. Y teníamos de una pila origen, que sería auxiliar, a una pila destino, que sería P. Entonces, simplemente invoqué la función. Dentro de las funciones, ustedes pueden invocar otras funciones también, ¿sí?, porque siguen siendo sentencias, ¿sí? El control del programa, cuando llega a esta línea, pasa acá, ejecuta, y después vuelve hacia esta función, ¿sí? Ese es el valor de las funciones, ¿sí?, la reutilización del código, y cualquier modificación que yo haga en las funciones, lo hago una sola vez, y el resto no se molesta, no se inmuta, ¿sí? Reutilizo el código, muy bien, Emanuel. La detección de errores es mucho más fácil, y también el desarrollo de funciones lo que nos permite es el trabajo en equipo. Porque digo, bueno, yo hago la función devolver menor. Me concentro solamente en devolver menor. Si en un momento necesito pasar los elementos de otra pila o mostrar una pila, le digo, che, hacemos una función. Entonces el desarrollo sigue por otro lado y yo lo único que hago es una invocación. Lo único que hay que tener en cuenta es la comunicación, va a decirle, che, te voy a mandar dos pilas, devolverme esto, o te voy a mandar una pila, devolver un entero, o no me devuelvas nada, te mando punteros y la comunicación. Mientras ustedes mantengan lo que es el prototipado de la función, el código dentro, o sea, lo que llamamos el cuerpo, va a quedar a merced del programador. Si lo resuelve con 500 pilas, con un while, con un if, con un switch, lo que sea. ¿Sí? Nosotros decimos, mira, mandame dos pilas por puntero y ya está, yo me arreglo dentro de la función. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero desafío de la programación, de tratar de modularizar lo más que se pueda en funciones muy pequeñas, pero muy pequeñas, cada una sola cosa, pero bien. Y es muy probable que esa cosa muy pequeña la hagan, tenga éxito. Si yo les doy la tarea de vuelta, hacer una tortilla, quizás muchos van a fracasar. Quizás tarden mucho tiempo o quizás no sepan hacer la tortilla. Pero ahora si yo tengo 5 personas, digo, bueno, vos solamente te vas a encargar de lavar las papas. Es muy difícil que una persona lave mal las papas porque es una tarea muy pequeña, muy simple y muy rápida. Es lavarlas. Después, otra persona para que las pele, ¿sí?, o la misma persona. No puede fallar. Otra que las corte, ¿sí? Otra que las fría, ¿sí? Y otra que arme el revuelto con el huevo, ¿sí? Y otra que dé vuelta a la tortilla. Entonces, son pequeñas tareas donde mi concentración, mi atención y mi conocimiento está enfocado. No tengo otra cosa para hacer con eso. Lo mismo con las funciones, ¿sí? Deberían ser lo más atómica y compactas posible. Pasar los elementos, o sea, pasar de una pila a la otra. Ok, son poquitas líneas. Entonces, después la puedo reutilizar en otra. Ahí me queda menos de un minuto, así que voy a colgar y volvemos con la ejercitación. Bien, recarguen el mate. Bien, vuelta.
Buenas, buenas, buenas. Hemos vuelto. Hemos vuelto, hemos vuelto. Bueno, el siguiente ejercicio que nos convoca, ¿sí? Profe, ¿cómo una función va a utilizar el resultado cuando agrega una función? Ahí te comparto pantalla. Dame un segundo. Esta es la 1. Bueno. El truco es muy sencillo. Int menor. Ahora sí voy a usar el ampersand D. Toda función que devuelva un valor debe ser almacenado sí o sí en una variable receptora llamándolo del mismo modo, del mismo tipo, ¿sí? Si una función ustedes le dicen que van a devolver algo, pero no lo almacena en una variable, esa función no debería retornar algo, ¿sí? Porque no lo están controlando, ¿sí? Y ahora esto no lo probamos, así que vamos a probarlo. Bien, y ahora si volvemos a mostrar la pila, el 1 no debería estar, ¿sí? Pero siempre guarden el valor de una variable. Bueno, ahora el ejercicio número 5, ¿sí? Nos dice generar, algo así, generar una pila ordenada, ¿sí? Usando la función número 4, ¿ok? Usando la función número 4. Vamos a hacer la función void. Bien. Pasar ordenada. Y la única pila que debería recibir datos sería la pila con los datos. ¿Sí? Adentro vamos a generar bueno, acá pueden ser dos cosas. Podríamos recibir, devolver una pila, que sería la de destino, o hacer la función void y recibir una pila vacía por puntero. ¿Sí? Esto como ustedes lo quieran hacer. ¿Sí? No hay problema. Bueno. Punto. Entonces, mientras tenga datos en la pila P, ¿sí? Mientras haya algo de información en esa pila, nosotros deberíamos apilar, ¿sí? Deberíamos apilar los elementos en ordenadas. Y como ya tenemos una función menor, vamos a reutilizarla. Si ¿sí? Vamos a decir, bueno, yo necesito generar otra pila. ¿Sí? Como tiene que estar ordenada de menor a mayor o de mayor a menor, es lo mismo, no pasa nada. Vamos a tratar de invocar a esa función para que nos devuelva el menor. Lo elimine y podamos generar la pila. Entonces, apilamos. Esto es fácil. En ordenada, ¿sí? ¿A quién? A devolver el menor de P. ¿Sí? Vamos pasando todos los elementos de devolver menor a ordenada. No hace falta dentro de este while hacer un desapilar de origen.
¿Por qué? ¿Por quién hace el desapilado de origen? ¿Quién va sacando los elementos? Devolvérmelo. Muy bien. Entonces, indirectamente nuestra variable P, nuestra pila P, va teniendo menos elementos. ¿Sí? Entonces, en algún momento, pila vacía se va a romper y nos va a pasar de eso. ¿Sí? Devolver menor. Necesita un puntero. Bien. Entonces le pasamos P. Y después, apilar necesita una pila, ¿sí? También, como ya recibimos un puntero, no hace falta y listo. Entonces, tenemos la pila P, la cargamos, este del menor lo vamos a descomentar y vamos a generar otra pila. La vamos a inicializar. Fíjense que modularizando es mucho más fácil todo, porque después recorro la pila, busco el menor, lo elimino, listo, va otra. Busco el menor, que va a ser otro elemento, lo elimino y lo apilo. Y así sucesivamente hasta que no tenga más elementos en esa pila. Ordenado. Bien, entonces, vamos a seguir. Pasar ordenada la pila P, bien, a pasar P y a pasar ordenada. Vamos a mostrar ordenada. A ver si esto funciona. 5, 1. Bien. Pila desordenada y pila ordenada. ¿Sí? Como hay dos cinco, no va a ir, los pone juntitos, pero está bien. ¿Sí? Entonces, nosotros modularizando lo que es la búsqueda del menor, después simplemente llamando a la función devolver menor y apilándolo en otra pila, generamos otra pila ordenada. ¿Sí? Algo que parecía complejo en un principio, como ordenar una pila de menor a mayor, si hacemos una pequeña función que diga buscar el menor y eliminar, después en la iteración de esa pila, ¿sí?, lo vamos a ir generando. ¿Sí? Este es el poder que tienen las funciones, digamos. ¿Bien? ¿Sí? Ustedes tienen que utilizar las funciones a su favor. ¿Sí? Lo tienen que usar como una herramienta de la programación. ¿Alguno había llegado hasta acá? ¿En qué punto se habían quedado los que empezaron a hacer la guía? En el 7. Ah, bueno, bastante avanzado. Muy bien, muy bien. ¿El resto? Ya lo puedo terminar. Muy bien. ¿Y cómo lo vas haciendo parecido, Emanuel? Ok, genial. Bueno, yo me estoy trabajando en ese mismo. Ah, en el 7. En el que estamos haciendo ahora, el 4. Ok. ¿Sí? Bueno. Traten de para la semana que... Para la semana que viene, no. Para la próxima clase, de ya tenerla media terminada. Así se las corrijo por mail o por algo. O ven la resolución en el campus. Así podemos avanzar. Y no se queden con las guías, porque después las vamos a reutilizar. Y después vamos a ir sumando un poco más de contenido. Bueno. Punto 6. Y 7. Dice, hacer una función que inserte en una pila ordenada, y la pila ya está ordenada, podríamos utilizar esta que generamos, un elemento, ¿sí? El 5. Bien, Martín, ¿ok? Hacer una función que va a insertar los elementos en una pila de manera que se genere... Bien, voy a copiarme la dirección, está por acá.
Lo voy a traer. La palabra clave de este ejercicio es que la pila ya está ordenada. Ya está ordenada. Entonces, vamos a utilizar. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Sí, tal cual. Dígame. El devolver menor. Sí, acá estoy. Es como que esa función se ejecuta varias veces. Claro, tal cual. Se ejecuta en cada while. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy eliminando el menor, cuando busque de vuelta, va a ser otro el menor que me devuelva. ¿Sí? ¿Qué hace la función? Empieza en el 5. Dice, ¿cuál es el menor? El 0. Lo saca de la pila y lo inserta en otra pila. Ahora, cuando busca el nuevo menor, ¿cuál va a ser el nuevo menor, Joaquín? El 1. Agarra el 1, lo elimina y lo pasa a otra pila. Vuelve a buscar el menor. ¿Y ahora cuál es el nuevo menor? El 2. Lo pasa a otra pila. Y así sucesivamente. El algoritmo es el mismo, buscar el menor. Pero como la pila de origen cambia, el resultado va a ser diferente. Si yo no lo elimino al menor, siempre me va a decir que es el 0. Pero al sacarlo de la función, el resultado va a ser diferente. ¿Cómo lo saco de la función? Porque está el menor. ¿Sí? Cuando la función era menor, ¿sí? La pila era menor, va a ese lado. Entonces en la pila menor me queda el menor y lo devuelvo. ¿Sí? Y después el resto de los elementos me queda el mismo orden. ¿Sí? O inverso, no importa. Pero me queda. ¿Estamos? ¿El resto también? Bueno, siguiente. Pero sí, dije en el clavo, se ejecuta varias veces. ¿Sí? Yo la función la codifico una sola vez y la invocación es tanto como tantos elementos. Bueno, ahora dice, hace una función que inserte en una pila ordenada un nuevo elemento, conservando el mismo orden. Voy. Y vamos a trabajar con una pila, ¿sí? Que va a ser la ordenada, digamos, y una pila donde va a estar el dato. ¿Sí? Puede ser el entero también, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan cómo era el método de inserción? Nosotros teníamos una pila. Volvieron las anotaciones. Una pila que ya estaba ordenada. Y teníamos que insertar, por ejemplo, el 3. ¿Sí? ¿Cómo era el algoritmo en sus propias palabras para insertar ese 3 en esta pila que ya está ordenada? A ver si lo pueden explicar. Cuando el tope del elemento nuevo es mayor al tope de la pila en la que se inserta, lo apilás. Cuando el tope es mayor, o sea, cuando no es mayor, el 4 se va. Ahora, y cuando es mayor este, ¿sí? O sea, este es mayor y este es menor. ¿Sí? Ahí vos decís que inserte el 3. Ok. Y después. Ahí termina el ejercicio. Rapidás el 4. El 4 o todo lo que estuviera en esta pila. ¿Sí? Entonces va. De vuelta el 4, de vuelta el 5 y de vuelta el 6. ¿Sí? No solamente es el 4, lo cual está bien, sino todo lo que fui descartando en ese momento, porque puedo tener más elementos, ¿sí? O el huequito puede estar más bajo. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan de eso? Del método de inserción, ¿sí? De generar el hueco
hasta poder clavarlo. Bueno, ahí vamos. Entonces, mientras tenga datos en Dada, ¿sí? Y el tope del dato sea menor al tope de Dada, voy a ir haciendo la lógica. ¿Por qué creen o no que puse la evaluación del tope, de los topes, en la segunda parte del AND y no en la primera? ¿Está puesto a propósito? ¿Tiene alguna justificación? ¿Es un capricho? ¿Qué opinan? A propósito. Bueno. ¿Y cuál sería mi punto? Evalúa si no hay elementos y ya termina, sin importar los topes. Muy bien. Excelente. Otra respuesta válida también sería, es que si no tuviera elementos, no habría topes. Y ahí me podría dar un error de programación. ¿Sí? Entonces, yo primero tengo que asegurar que Dada tenga elementos. Si Dada tiene elementos, después voy a comparar los topes. Pero tengo que asegurarme, como dice Manuel, que haya algo para evaluar. ¿Sí? Si ya no tengo nada para evaluar, o sea, si la pila así está dada, listo. ¿Puede ser que te tire basura si lo escribís mal? Sí, puede ser que tire basura porque como la pila dentro es un arreglo de 50 posiciones y no tengamos los 50 elementos, en el resto de los elementos haya basura. Entonces como que va a dar algo para comparar, ¿sí? O puede ser que si la pila ya esté cargada nos dé una posición inválida y ahí sí se destruye el programa, ¿sí? se corte la ejecución, ¿sí? Entonces, tiene un propósito, ¿sí? Primero tengo que evaluar si algo, la colección, el arreglo, la pila, tiene algo y después evalúo ese algo, ¿sí? Los topes o si es mayor, menor, etc. Bueno, entonces, mientras tenga datos y el dato que estoy evaluando sea menor al tope de Dada, bien, o el tope de Dada sea mayor, ¿sí? Si acá tengo un 5 y acá tengo un 4, este es mayor. Tope de Dada mayor que dato, sí. Apilo en otra pila, ¿sí? El desapilar de Dada. Ahora, como auxiliar, es una pila justamente auxiliar temporal que no recibe información, la declaro dentro de la función, ¿sí? No la mando como parámetro. Bien. Bueno, una vez que tengo generado el hueco, ¿cuál sería mi instrucción? ¿Bien? Una vez que ya encontré el huequito ese, ¿cuál sería la sentencia que debería escribir? Chan, chan. Apilo. No, todavía no evalué eso. Si tengo que apilar en Dada, el tope, ¿sí? O el desapilar, mejor dicho, del dato. Y ahora sí, me voy a copiar tu sentencia, le voy a agregar el upper acá, ¿bien? Paso todo lo que estaba en auxiliar, o sea, el descarte, nuevamente nada, pero antes de hacer eso necesito pasarle justamente el elemento, ¿sí? Así lo voy agregando. Bien, vamos a probar. Mostrar ordenada, para que me quede ordenada, vamos a generar
Otra pila, nuevo dato. Vamos a inicializarla. Y vamos a llamar a la función pasado de la. Necesita a ordenada, justamente, y a dato. No dato. Y vamos a apilar, vamos a leer. Nuevo dato. Y esto tenemos que mostrar el ordenado de vuelta. Vamos a ver. Ahora tenemos que tener cuidado con los elementos. ¿Qué pasó? Vale. A ver, valor entero. Era, vamos a empezar abajo. El 1, el 3, el 4 y el 5. Bien. El que queremos ingresar va a ser un 2. ¿Sí? Bueno, acá está bien. La ya ingresamos ordenada, así que la ordenación es la misma. El ingreso por el entero, 2. Bien, se rompió. Se rompió, se rompió. ¿Qué pasa? Inicia la pila auxiliar mientras dada tenga datos y mientras los topes de dato y dada a pila auxiliar, el desapilar a pila en dada, el desapilar de datos y después paso auxiliar con puntero a origen destino dada. Siempre tenés que ponerlo en el main, pero luego tenés que modificarlo o eliminarlo para poder utilizarlo si tú te mal. ¿Qué es ese algo en el main? ¿El leer? Ah, no. Ah, acá está el problema. Puntero. Ordenada. Está bien. Bueno. No, la función. Sí, sí, deberías incluir algo en el main. Bien. Esto no lo necesito. A ver, ahora sí vamos a ingresarlo desordenado. El 5. El 3. El 2. Y el 1. Ok. No. 1, 2, 3. Y el 5. Bien. Ahora el 4. Ah, ¿por qué? No me mostraron ni nada. Después la pasada. Pasar, auxiliar. Y saltó en orden. Ah. Qué bien. Bueno. Era internet. Ay, ay, ay. Bien, ahí queda ordenada y vamos a insertar el 2. Ahí está. Muy bien. Pila desordenada, la ordenamos, ¿sí? Bueno, acá está ordenada, la ordenamos para el otro lado, ¿sí? Y insertamos el 2 y queda ya ordenadito el 2. ¿Qué fuimos haciendo? 2. ¿El 5 es mayor? Sí, se va el 5. 4 es mayor, se va. 3 es mayor, se va. ¿El 1 es mayor? No, no se va. Vuelve el 2 a insertarse acá, y todo lo que teníamos que era el 3, el 4 y el 5 vuelven a la pila original, ¿sí? Utilizando la función de el pasar, ¿sí? Si no, puedes usar un switch y en cada clase llamas a las funciones que precisas sin modificar el main. Solo lo usas para declarar las variables. Claro.
Acá estoy trabajando de alguna manera desordenada, justamente porque estoy reutilizando las mismas pilas para todos los ejercicios y tengo que ir comentando. Si ustedes hacen un switch por cada ejercicio, por cada función o lo que sea, pueden declarar más pilas y solamente en los case usar las que necesiten, sin ensuciar el resto de las pilas. Si yo acá estoy usando la misma ordenada del ejercicio 4 o la del 6. Y no es una buena práctica, pero acá para agilizar tenemos el punto. Bueno, ahora sí voy a comentar. Sí, mostrarte esta ordenada, leer el nuevo dato. Ahora, el punto número 7. ¿Qué es el nuevo punto 7? Hacer una función que pase los elementos de una pila a la otra. Ok. De manera que se genere una nueva pila ordenada. Usar la función del ejercicio 6. Ahí me lo traigo, el comentario. ¿Sí? ¿Cómo vienen llevando la mañana? ¿Vienen codificando a la par? ¿Vienen revisando los que no hicieron la guía o los que están más atrasados? ¿O después van a esperar el paste bien? ¿Sí? No, no sé cómo están trabajando en sus casas, cuéntenme un poquito. Bueno, trabajando en la par. Muy bien, Diana, gracias por la respuesta. Si no, quedo ahí hablando solo con la cámara. Yo estoy viendo y después intento hacerlo solo si no me digo con la clase de estudio. Bueno, gracias, Nico, por la respuesta. Gracias. Es muy difícil dar clases online porque no hay ojos a quien mirar, lo cual yo estuve acostumbrado hace 5 años. De darle clases a humanos, de darle clase a una pantallita, a una luz que se prende en la compu, es raro, es raro. Pero bueno, estamos acá. Vamos a hacer la función void, como siempre, va, como en estos casos. Insert pila en otra pila. Porque tengo dos pantallas y lo hacía a la par, pero me distrae mucho, así que prefiero así. Digan lo que consideren necesario para el aprendizaje. Ahora, tengo la pila de dada y la pila de datos, ¿sí? Yo lo que voy a necesitar, ¿sí? Serían las dos pilas, ¿sí? Porque van a venir desde dada, ¿sí? Van a ir a datos, ¿sí? Ya de manera ordenada, ¿sí? Van a ir de manera ordenada. Pero, ¿cuál es el problema ahora? El problema es que en dada los elementos no van a estar ordenados, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ordenarlos como en el fly. Bueno, hacemos mientras no esté vacía nuestra pila de datos, ¿sí? Acá pueden usar cualquiera, la de datos o la de dadas, si ¿sí? lo tienen que respetar. Vamos a usar la de datos. ¿Sí? Mientras haya datos, ¿sí? Para evaluar. ¿La clase la tienen a las 10:30 o a las 11, chicos? Así me organizo. A las 11. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hacer una vuelta más, ¿sí? Mientras haya datos para evaluar, ¿sí? Vamos a extraer ese elemento, ¿sí? Vamos a extraerlo a otra pila.
Y vamos a invocar a la función insertar en orden, ¿sí? Que ya tenemos codificada. Y le vamos a pasar la pila que no tiene los datos, o sea, dada, ¿bien? Y la pila que tiene efectivamente los datos, ¿sí? Acá usamos el auxiliar para que quede como un pasamanos, ¿sí? Directamente le podríamos pasar directamente el desapilar de datos, ¿sí? Pero lo pasamos a una pila, así queda un poquito más ordenado el código y no un choclo de funciones, ¿sí? Entonces, apilamos el auxiliar, el desapilar de datos, ¿sí? Lo vamos a ir pasando ahí. Y después vamos a pasarle dada, que va a ser nuestra pila que ya está ordenada, y le pasamos el contenido de la pila auxiliar. Vamos a ver en la representación gráfica, a ver si llego con el tiempo. ¿Qué me queda? Me queda bastante. Le vas pasando de a uno y lo ordenas. Claro, vamos a verlo gráficamente. Yo tengo la pila datos, ¿sí? Que sería la original, ¿sí? La que tiene los datos de forma desordenada. Bien, vamos a pasarle. Vamos a hacerlo corto. 3, 5 y 2. Esta sería datos. Entonces digo, vamos a usar otro colorcito. Esta sería auxiliar. Entonces digo, mientras tenga datos, y mientras haya información, voy a ir a apilar en auxiliar el desapile de datos. O sea, agarro el 3. ¿Sí? Este se murió, ¿sí? Entonces, a medida que voy insertando, ¿sí? A medida que voy insertando, este while se va a romper. Y después digo, insertar en dada, o sea, en esta pila, ¿sí? O sea, de vuelta en dada, ¿qué elemento? La pila auxiliar. O sea, voy a tratar de insertar el 3 en esta pila. ¿Ok? Entonces, en la función insertar en orden que tenemos acá, recibo dada, ¿sí? A ver, si me puedo ver un cachito más para acá para ver. Ahí. Dada, ¿sí? Es esta variable. Y auxiliar serían los datos. Entonces dice, mientras dada tenga datos, que es esta pila, y el tope de datos, o sea esta, sea menor al tope de dada, voy a ir evaluando. Y lo paso a otro auxiliar, que sería como el auxiliar dentro de insertar en orden. Este sería auxiliar, pero de la función. Entonces dice, pila vacía dada, está bien. Tope de datos, que sería este, bien, porque es la segunda variable, auxiliar y dato, es menor el tope de datos con el tope de dada, sí, es menor. Entonces, el 5 se elimina y va al auxiliar de esta función. Bien, tope de dato, 3, es menor que el tope de dada acá. Apilo el auxiliar, el desapile dada. Le queda el 3. Cuando vuelve a evaluar, dice, el tope de dato es menor que el tope de dada. No, no es menor. Entonces, apilo en dada el desapilar de dato. Bien, dato es este, el 3. Entonces, lo apilo y me queda el 3 por acá. Cuando termina la función, dice, pasa todo lo que estaba en auxiliar, ¿sí? Todo lo que estaba en auxiliar, de vuelta a dada. El auxiliar de la función, entonces vuelve. Fíjense que el 3 lo saqué de la pila, acá, ¿sí? Que era el primer elemento,
y lo volví a incluir, ¿sí? En la pila dada. Ahora, cuando me voy del while, ¿sí? Me va a quedar un elemento menos. Entonces vuelvo a desapilar datos, ¿sí? Que ahora el elemento cambió, para nuevamente pasárselo a la pila original, ¿sí? Ya voy a tener el 3 y de vuelta el 5, ¿sí? Porque lo fui apilando, ¿sí? El 5 y el 3, y dada va a tener menos elementos, datos va a tener cada vez menos elementos. En dada, ¿sí? Voy a tener la pila generada por orden, ¿sí? Pero el sistema es el mismo. Extraigo un elemento y se lo mando a la misma pila para que genere el hueco y lo apile. Saco un elemento y lo mando a la pila para que genere orden, ¿sí? Se lo paso obviamente a la pila auxiliar, que es la que se lo paso a dada, ¿sí? Que es la que viene sin información, para que me genere esa pila nueva ordenada en el main. Yo en el main lo que termino mostrando es la nueva pila, ¿sí? Pero es, saco un elemento de datos para generar el rompimiento del while y lo trato de insertar en dada, ¿sí? y acumulándolo en auxiliar. Después saco otro elemento y de paso completa la pila de vuelta completa, o sea, auxiliar va a ir teniendo el resto de datos hasta que datos no deja tener elementos y ahí se va a romper el while. Ahora cuando volvamos de la pausa, ¿sí? Vamos a probar la función a ver si realmente lo está haciendo bien, digamos, a ver si lo está insertando, ¿sí? Pero el concepto es básico. Saco un elemento y lo meto en auxiliar. Ese mismo elemento lo voy a tratar de insertar en dada, ¿sí? Como no hay ningún elemento en principio, el elemento se va a insertar, ¿sí? Pila vacía va a estar, dada va a estar vacía. Entonces apilo en dada, el desapile de datos, ¿sí? Apilo en dada, el desapile de datos, que sería auxiliar. En la segunda vuelta voy a ir generando el hueco, ¿sí? Extrayéndolo o directamente apilándolo. Y obviamente pasando el resto. Entender primero la función chiquita, si es importante para entender la función más grande, porque la función más grande termina siendo dos sentencias y un while, y la otra termina siendo un poco más grande. Pero la lógica pasa por insertar el orden, ¿sí? De generar el hueco mientras el tope del dato sea mayor, ¿sí? Que el dato que estoy evaluando. Si es mayor, saco, y cuando encuentre algo menor, ¿sí? Lo inserto. Vuelvo a pasar todo lo que estaba en el descarte nuevamente a la pila, ¿sí? Ahora se los voy a ir copiando en el paste vir, así ya nos queda, ¿sí? Ahí cierro la reunión. Buenas. Les dejo acá para que tengan a mano la invitación de la próxima reunión. Después, si la quieren pasar ahí al Discord. 16, jueves. A las 2 de la tarde, recuerden todos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más, ¿sí? Así, por lo menos les queda algo para... vamos a seguir viendo esta día del jueves. No, Joaquín, vamos a terminarla hoy, ¿sí? Les voy a dejar dos ejercicios sin resolver, así lo pueden practicar algo ustedes, ¿sí? Y el jueves ya empezamos con tema nuevo, ¿sí? Obviamente los dos ejercicios que faltan
¿Sí? Me las mandan en el transcurso de estos días. ¿Ok? No tenía video. Ahí está, el video. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tengo el share screen, el 1, está bien. ¿Sí? Bueno, habíamos quedado con esta función de insertar en otro archivo. Bien. Muestro aquí la P y acá necesitamos la pila dada y la pila datos. ¿Sí? Entonces, ¿quién está con los datos? Los datos tiene P, entonces eso vamos a mandárselo al segundo parámetro. Y necesitamos una pila. Y vamos a mostrar ahora la inicializa. Muy bien. Vamos a hacer. Yo quisiera, a ver. Pila desordenada y después la pila quedó en orden. 1, 3, 5, 8, 10, 12. Okay. Bueno, entonces teníamos. Recibo. La pila datos, ¿sí? Es donde está la info. La info. Saco uno a uno los elementos, ¿sí? Y se los envío a la otra pila, ¿sí? Se los envío a auxiliar. Bien, es como un pasaje, pero de a uno en uno. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es insertar la pila auxiliar en dada, ¿sí? Le paso la pila completamente. La pila que va a tener la información ordenada va a ser dada. Es dado. Cuando yo inserto en orden, ¿sí? En la primera vuelta, dada está vacía, ¿sí? Porque justamente va a ser la pila resultante. Al principio no va a tener nada porque es datos quien los contiene. Entonces, la primera vuelta, dada está vacía y apilo directamente el número ese que tengo, ¿sí? El 10 o lo que sea, el primer elemento. Apilo dada directamente. Ahora, en la segunda vuelta, ¿qué pasa? Dada ya va a tener un elemento y dato va a tener dos elementos, ¿sí? Porque ya va a tener el de la primera vuelta y el de la segunda vuelta. Entonces voy a tratar de insertar ese número, bien. Uy, se me fue. Voy a tratar de insertar ese número en la pila. Bien, con el pasaje de los while, una de las pilas se me va a quedar vacía y después la otra me va a generar como resultado. Estrategias para entender esto, ir poniendo los system pause en cada vuelta del while. Y mostrando las pilas a ver cómo quedan, ¿sí? ¿Qué información estoy recibiendo y cómo queda fuera de ese proceso? Yo digo, ah, mira, recibí estos números y quedaron de esta manera, ¿sí? Y eso si lo hacen paso a paso con el pause, ¿sí? Para que aprieten una tecla y puedan ver la progresión de los resultados.
Esa es una estrategia y la otra es agarrar lápiz y papel y empezar a dibujar las pilas e imaginarse que ustedes son su propio compilado. Ah, mira, les mando la pila y dibujar, tachar y usar diferentes colores para las diferentes pilas en una función y en la otra. Y ahí van a ver visualmente y no en código cómo es el funcionamiento de el algoritmo de inserción. ¿Sí? Pero básicamente es encontrar el hueco, sacar los elementos, insertar el nuevo y después volver a pasar nuevamente todo. ¿Sí? Esa sería la explicación si la pido con sus propias palabras. Vamos a ver algo más, un ejercicio solo más, que es el 8. ¿Sí? Es hacer una función que sume y retorne los dos primeros elementos de una pila, ¿bien? Sin alterar su contenido. ¿Sí? Una función que sume y retorne esos dos primeros elementos, el tope y el anterior. Pero la gracia es no alterar el contenido. Bien. El 8, ¿sí? Perdón, el 9 es bastante sencillo, ¿sí? Es calcular la suma, el promedio y la cantidad, ¿sí? Usando variables, obviamente, si hay que usar variables. Y después una función super que invoque a las tres. ¿Sí? Esa es más que nada de trabajo que de pensamiento. Ahora, ese si lo quieren saltear, lo pueden saltear, pero el punto 10 es un poco más divertido, ¿sí? Porque dado una pila de enteros, ¿sí? Una pila de enteros, por ejemplo, 1, 4, 6, 7 y 5, que es el ejemplo que está en la guía, generar un número, ¿sí? Un entero que sea no la suma ni la unión, sino como la representación digital. Por ejemplo, si yo recibo 1 y 0, la representación sería un 10. ¿Sí? Si yo recibo 1, 2, 3, sería 123. ¿Sí? El truco, ¿sí? Es acordarse en la primaria lo de las centenas y decenas de mil. ¿Sí? La unidad multiplica por 1, después por 10, por 100 y así. ¿Bien? Ahí tienen como una puntita para ir empezando. Ese es muy divertido de hacer, les va a quemar muchas neuronas. ¿Sí? Así que si quieren saltar al 10 y después envíamelo a ver cómo lo resolvieron entre hoy y mañana, bienvenido ese. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer una función, ¿sí? Que lo sube y retorne esos dos primeros elementos. Pero, ¿cuál es el truco? El truco es que no hay que modificar el contenido de la pila. ¿Cuál va a ser el retorno? A ver si este lo podemos hacer entre todos. ¿Cuál va a ser el retorno de mi función? Resultado entero. Muy bien. Entero, suma, delta. ¿Y qué parámetro le vamos a enviar a la función para que trabaje? La pila. La pila, pero por copia. Muy bien, Emanuel. Muy bien, Emanuel. Si yo le paso pila P, pila puntero P, todas las cosas que yo haga sobre la variable P, o sea, sobre la pila, van a repercutir en el main. Ahora, si yo le paso la pila, la copia de la pila, yo dentro de la función la puedo romper, pero su original, o sea, la del main, va a estar intacta. Lo cual cumple con el objetivo del ejercicio, que dice, sin alterar su contenido. Estoy alterando la copia, pero no el original, ¿sí? Es algo que en principio parece complicado de entender, pero con una simple modificación que es, no te va tu puntero, lo voy a resolver, ¿sí? Esto es entendiendo la teoría de parámetros formales y parámetros actuales y el pasaje de copia, ¿sí?
Es más nada de teoría y práctica es poquito. O sea, es, ah, listo, le saco el puntero y ya está. Bien. Ahora, lo primero que voy a hacer va a ser declarar una variable. ¿Sí? Así ya me olvido del retorno. Y voy trabajando en el medio. Bueno. Ahora, voy a ir vaciando la pila. A persona P, ¿sí? ¿Y qué voy a poner adentro del while? O sea, mientras recorro la pila, ¿qué es lo que voy a incluir? A ver. ¿Qué instrucción voy a poner dentro del while? Lo que hay yo es una variable para el tope, se me ocurre. A ver. Tope de pilar. Está bien, vamos a tratar de ver si lo podemos resolver todo en este ámbito. Sería P. Bueno, ¿y qué voy a hacer con el tope? Si yo lo extraje, bueno, no lo extraje, hice una copia del tope. Bien, y lo guardo en tope. ¿Qué le parece que podríamos hacer con ese tope ahora? A ver, resultado sería igual a resultado más tope. Muy bien, full. Bueno, ahora, ¿qué problema tenemos con este while? ¿Es un while bueno o es un while malo? Yo me estoy bajando acá. ¿Cómo lo ven el while? ¿Va a resultar? Yo lo hice sin while. No, no va a resultar. ¿Por qué no va a resultar ese? No sé, algo me dice que no va a funcionar. Ja, ja, ja. No funciona, no por nuestra corazonada, sino porque la pila P nunca se desapila. Siempre va a tener la misma cantidad de elementos. Y por eso no va a funcionar, ¿sí? Porque estamos dentro de un ciclo repetitivo. ¿Sí? Al no sacar los elementos, la pila. La pila siempre va a contener la misma cantidad. Entonces, si no lo sacamos, no lo va a contener. No pasa nada. No pasa nada. Estamos para aprender, sí, igual que al resto. Ah, yo tenía que ver una cosa. Los presentes. Bueno. Ahí le marca el número de participantes que hay. No, veo los que están, 14, ahí está, gracias. Bueno, no tengo que tomar asistencia, pero tengo que anotar los números. Okay. Gracias, Emanuel. El quórum, más o menos. Bueno, entonces, yo desapilo de la pila justamente para que en algún momento esta condición me dé verdadero y la pila esté vacía. Si no estoy, si siempre sumo el tope, voy a estar sumando el mismo número y a su vez nunca voy a estar rompiendo la condición de nuestro ciclo repetitivo, ¿sí? Ese es un problema del while. Ahora, esta función me va a devolver la suma de todos los elementos. ¿Cómo hago yo para sumar solamente los dos primeros elementos de la pila? ¿Qué podríamos agregarle a nuestra función? ¿Lo frenás con un contador? Muy bien, Joaquín, muy bien, muy bien. La verdad que sí, lo tengo que frenar con un contador. ¿Y qué condición le pondrías?
No, un control está bien. Una bandera no, porque no es un control, digamos, de verdadero o falso, sino es un control numérico. Entonces necesitamos sí un contador. Entonces, decir, mientras tenga datos la pila y el contador sea menor que 2. ¿Sí? Si vos lo ponés menor igual que 2, estaría sumando 3 elementos. 0, 1 y 2. En cambio, si es menor que 2, es 0, 1 y como... 2 no es menor que 2, ahí tengo los dos elementos, ¿sí? Ahí. Recuerden que en informática el primer elemento cuenta como 0, entonces es un elemento el 0. Bueno, y acá tenemos que sumar el contador en 1, ¿sí? Porque si tenemos esta condición que se rompe con el desapilar, ¿cómo rompemos esta condición? Bueno, la rompemos con el contador. ¿Sí? Esto es muy, muy finito, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, mientras tenga datos la pila y el contador sea menor que 2, voy sumando. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un solo elemento? ¿El ejercicio funcionaría? ¿El algoritmo se rompería? Funciona. Bien, funciona por la condición de pila vacía. ¿Sí? Desapilo uno y ya cuando en la segunda vuelta me va a dar falso y no hay problema. Claro, el total va a ser el tope. ¿Sí? Ahí viene el chat que lo hicieron con un if. ¿Sí? No está mal hacerlo sin un while y con muchos if. Pero si el día de mañana yo les cambio, digo, bueno, quiero sumar los 3 primeros, quiero sumar los 5 primeros o quiero sumar uno solo. En vez de agregar o quitar switch, perdón, if, lo único que hago es cambiar esta variable. ¿Sí? O sea, para que el ejercicio funcione está bien hacerlo con dos if y ya está. Ahora, si yo quiero que el ejercicio funcione con cualquier cantidad, debería hacerlo con un while, ¿sí? Y el contador. ¿Sí? Necesito que el ejercicio funcione un poquito más allá de la consigna. No tanto, pero sí un poquito más. Y bueno, a ver... Pero inclusive me hago yo la pregunta, ¿qué pasa si son los 3 primeros elementos? Ah, la verdad que ahí tengo que hacer muchas modificaciones. Y si la respuesta es muchas modificaciones o, no sé, mucha lógica nueva, bueno, capaz lo tengo que reemplazar el ejercicio. Parece que siempre se dice un while. No siempre. Quizás la mayoría de las veces sí, porque no nos interesa la cantidad de elementos, si nos interesa pasar todos los elementos de una pila a la otra o el descarte que nos quedó, pasarlo. Entonces con el while nos aseguramos de que no importa lo que ingresó el usuario, la cantidad, sino es pasar todo el elemento de la pila. Porque trabajamos con una condición, ¿sí? Que la condición esté con la pila con datos. ¿Sí? No necesariamente siempre. ¿Sí? La programación, la palabra siempre está como media prohibida porque... los escenarios son bastante inciertos, ¿sí? Así que no deberíamos trabajar con ese sí, siempre con un depende, ¿ok? Bueno, entonces, para la próxima clase les voy a pedir que antes de la siguiente clase, les voy a pedir este ejercicio, el número 10, ¿sí? El resto lo pueden hacer, ¿sí? Pueden verificarlo con el video, ¿sí? Ya les voy a pasar el paste bill, así no me olvido. ¿Podrías ejecutar? Sí, podría ejecutar. Vamos a esto mostrar, esto ahí. Bien, y ahora le mando directamente P, ¿sí? No a person P, porque no me está, la función no me está pidiendo un puntero, me está pidiendo una pila. Y como P es una pila, va. Bueno. Vamos a utilizar dos valores.
Oh, no. ¿Qué pasa? Ah. Claro, no hay ese fa. Eso es basura, ¿sí? Mostré una dirección de una variable que no tiene un valor asignado. Ahí está. ¿Sí? Por más que tengas un resultado, no hace falta. Por más que tengas un resultado, no hace falta que escribas. Sí hace falta. ¿Sí? El retorno es simplemente que el resultado va a extender su vida por afuera de la función. ¿Sí? O sea, la función termina, pero el resultado con el return lo está salvando. Ahora, del otro lado, lo tiene que agarrar alguien, esa salvación, ponele. ¿Y quién lo agarra? La variable. ¿Sí? El retorno es solamente una parte, una cara de la misma moneda. Te falta la otra cara, ¿sí? Que es agarrar ese resultado. La función te lo tira, tomá, agarra el resultado. Bueno, y del otro lado, si no hay nadie para agarrarlo, no funciona, ¿sí? Siempre que tenga una variable que retorne un valor, tiene que hacer la variable receptora, que va a ser del mismo tipo, ¿sí? Igual lo vamos a probar, ¿sí? Ahora, yo lo que muestro es suma, pero suma no tiene ningún valor, ¿sí? Ni siquiera está declarado. La suma es cero. Estoy mostrando suma que tiene cero y no está asignado. Suma tope hizo el resultado. ¿Sí? Si yo muestro el resultado, vamos a ver que en algún lado está ese valor. Bien, acá está el resultado, ciclo. O sea, está funcionando. Pero yo si no lo extraigo de la función, se muere ahí, se desaparece y no tengo forma de extrapolarlo. ¿Sí? Pero siempre que haya una función con retorno, lo deben guardar en una variable de receptora. Bueno, suma tope, acá podemos suma, así queda bien. Listo. Y esto va al pastel. Exacto, sí, piénsenlo con la analogía que ustedes quieran, ¿sí? Pero la función lo tira y del otro lado alguien lo tiene que agarrar. Ese alguien del otro lado es la variable receptora. Y ese resultado queda en la memoria RAM, porque queda, pero sin una asignación. Y si queda sin la asignación, no hay forma de re después recuperarlo. Bien, entonces tenemos la próxima clase el jueves a las 2 de la tarde, ¿sí? El PasteBIT ahí con el código visto en clase, ¿sí? Y como tarea para que ustedes me envíen por código, ¿sí? Me envíen por PasteBIT, puede ser, el ejercicio número 10, ¿sí? Si yo les mando 1, 2, 3, ¿sí? Quiero que me devuelvan un entero, ¿sí? 123. El prototipo de la función debería ser este. Int. Función. ¿Sí? Recibo una pila. Bien. Y devuelvo un número. A partir de ahí, ustedes tienen que hacer el desarrollo de la función. ¿Sí? Pero yo te paso una pila, me devolvés un número. ¿Qué va a ser ese número? La representación digital no es numérica del contenido de la pila, ¿sí? La pista era que el último elemento, ¿sí? Por ejemplo, el 3 es 3 por 1, 3. 2 por 10 es 20. 1 por 100 es 100. 100 más 20 más 3 es 123, ¿sí? Fíjense que
Tenemos por 1, por 10, por 100. Fíjense qué relación entre el 1, el 10, el 100, o si les pongo. Ahí el 8 es 8.000. Después, 1.000. 9, 900, 100. 10 es por 10, ¿sí? Y ahí van jugando con eso, ¿sí? Es fácil de hacer, ¿sí? Pero hay que quemar un poco las neuronas. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar un ratito para que descansen para la próxima clase, ¿sí? Ahora en breve les mando el mail con la clase resumida y el recordatorio de la próxima clase, el pastebin y la tarea, ¿sí? Hoy fuimos pocos, ¿sí? Por favor, notifíquenle a sus compañeros las tareas y lo que estuvimos viendo, ¿sí? La resolución de las guías es importante porque sabemos en qué nivel estamos nosotros, ¿sí? Si no sabemos cómo fueron resueltas las guías o la explicación lógica, ¿sí? Para después para los parciales o cualquier tipo de evaluación que haya, vamos a estar complicados. ¿Ok? Así que bueno, les deseo que tengan un buen día. Sí, y nos vemos de vuelta el jueves. Gracias, Juli. Gracias, Matías, ahí por el apoyo del chat y por estar presentes. Así que cuídense.